Soy Micaela Fernández y hoy estoy en modo Barbie. Entonces, pues hablemos de la Barbie. A mí la Barbie me trae unos recuerdos muy bonitos de mi niñez y me trae también unos recuerdos tristes de esa niñez, ya que uno de mis deseos más anhelados en Navidad era tener una Barbie. Pero pues por cosas de la vida jamás, jamás pude tener una Barbie porque pues para que un padre o una madre le regale una muñeca a un niño es complicado. Los padres deben tener una mentalidad muy diferente. Entonces bueno, eso me pasó a mí. Y en las Navidades siempre la cartica Niño Dios me deseó era tener una Barbie. Aunque pues no se pudo. Pero bueno, entonces yo me las ingeniaba para coger las Barbies cuando mi hermana estaba por allá distraída. Entonces yo cogía la Barbie y me escondía y jugaba con ella. Así fueran 10 minuticos, pero eran los mejores 10 minutos de la vida, porque yo amaba jugar con ella. Era algo muy bonito. Ciertos sentimientos de inferioridad, de rechazo, de esconderse, porque pues no querías que tener problemas con tus papás o con tu familia si te encontraba jugando con una Barbie. Entonces, bueno, ese es como el dilema que tengo con la muñeca. Y en mi entonces, pues, era un anhelo frustrado. Y iba por los almacenes y cuando las veía, yo las amaba, yo quería coger esas cajas y llevármelas todas. Pero pues nada, nunca se pudo. Pues bueno, hoy entonces, con mi personaje de Micaela Fernández, hoy, pues nada, hice como una alegoría a esta gran muñeca que me encanta, me fascina. Y pues como ahorita está el boom de la película, entonces, pues nada, qué mejor momento para hacerle una remembranza a mi juguete favorito de niñez. Yo a Barbie la amo, la quiero, la adoro. Y siento que para mí es un recuerdo lindo, pero también es un recuerdo que llega al corazón. Perdón. Mucha gente habla de estereotipos, de que solo la rubia, que solo la blanca, que solamente la delgada, la alta, pero yo lo veo desde mi niñez y a mí no me importaba cuál fuera la Barbie, si fuera negra, si tenía el pelo castaño, nada, a mí me importaba era tener una, solamente una nomás. Y hay una anécdota muy chistosa que me pasó que un día llovió, creo, y bueno, cerca de mi casa bajaba el agua y me di cuenta que había una cabeza de una muñeca y era una cabeza de una muñeca Barbie. Y solamente la cabecita. Entonces yo me salí, cogí la muñequita y lo que hice fue ponerle un esfero o un lapicito en la cabeza y yo la escondí porque pues no podía esperar que nadie me descubriera y ella no tenía cabello, sino tenía poquito cabello. Entonces lo que yo hice fue coger una planita y con una agujita por dentro de la cabeza le hacía un nudito y entonces le puse pelo. Pelo era un pelo azul, ¿me acuerdo? O rosado. No, esa para mí era mi Barbie, era mi bebé. Pero solamente era la cabecita, entonces yo jugaba y la escondía por allá donde nadie me pillara. Y no, o sea, era hermoso porque era mi Barbie y solamente la cabeza. Nada, fue una anécdota bonita. Y pues quería compartirla con ustedes. Entonces, bueno, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, no los obliguen a jugar con lo que ustedes quieren, o deje que el niño juegue con lo que él quiere. Eso es algo que tú no puedes manejar.
Y en los juegos de un niño uno no se debe meter. Los adultos no deben estar, deben orientar al niño, sí, pero uno tiene que forzarlo a jugar con cosas que a él no le gustan y quitarle sus juguetes y demás, entonces no lo hagan. Me pone sentimental este tema. Pero bueno, un abrazo, beso y los quiero mucho.